La importancia de la cocina tradicional mexicana es que ha logrado sobrevivir durante milenios y centurias, por lo menos desde la llegada de los españoles en que se volvió mestiza, ha logrado sobrevivir muy bien porque es muy apreciada y es muy consumida en todas las regiones de México. Pero resulta que en este último siglo está sometida a unas presiones brutales y entonces hay que hacer acciones deliberadas para su rescate, salvaguarda y promoción, porque nos tenemos que seguir alimentando de nuestra cocina. No podemos pensar en que se rompa la dieta alimentaria que fue tan sana y tan buena durante mucho tiempo, porque ahora estamos invadidos de cocinas y de productos exógenos. Entonces hay que defender la cocina mexicana por eso, porque es buena y es sana. Fundamental, tanto de los docentes como de los alumnos, son los que tienen que hacer correa de transmisión para que la gente en general entienda las bondades de defender su cocina. Son los estudiantes, porque ellos ya son los transmisores de conocimiento científico, no solo de puntadas de que vamos a defender la cocina mexicana porque es muy sabrosa. No, porque tiene estas características que la hacen la mejor para nuestro desarrollo, para nuestro país, para nuestra salud, para crear riqueza económica, para todo eso sirve la cocina.